Saludos, muy buenos días. Arrancamos estos mundiales bajo techo en Belgrado, en la capital de Serbia, y vamos a arrancar ya con las primeras carreras en liza, con la prueba combinada de chicas, el pentatlón, con la primera mujer española que compite, con Claudia Conte, la de Benicàssim, que va a correr la primera serie, un total de dos de los 60 vallas. Juan Carlos Higuero, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Deseando que empiece ya el campeonato del mundo, esperado campeonato del mundo, ya que no se pudo realizar en 2020 por la pandemia. Y hoy, 18 de marzo, hasta el 20 de este mismo mes, vamos a estar aquí narrando y con muchas ganas. Además, España lleva un gran equipo por parte de la selección española. Ahí la tenéis, a Claudia Conte, que este año 4.429 puntos ha hecho en el pentatlón. Arranca la castellonense por la calle 4, ahí se coloca en cuarto lugar, queda un poquito la parte baja del grupo. Va a ganar por la calle 2 la polaca Diana Sulek. Claudia ha terminado quinta con 8.62, lo que le va a reportar 991 puntos en su mejor temporada de siempre. Arranca por la calle central, arranca muy bien Maribel. Ahí con Mujinka Kambucci, Maribel es segunda, Maribel segunda, Maribel segunda. Fantástico. Maribel a la semifinal con Kambucci, con Lee Aye, con lo cual examen con muy, muy, muy buena nota de la sevillana, que pasa ronda y está en las semifinales. Y vamos a ver ya el español, lo que puede hacer Bruno Hortelano, calle 5. Esa referencia directa que le marca la camiseta amarilla del sueco, Carl Benström, por la calle 6. Sale muy bien, ¿eh? Bruno por la contrameta, luchando con el jamaicano Christoph Feitelo, que sale también muy enchufado. Son tres hombres para dos plazas. El jamaicano va a intentar colocarse primero y Bruno segundo, con lo cual buena, buena puesta en acción. Bien el contacto y Bruno, que está como un tanque, ¿eh? Como un tanque Bruno Hortelano, que ha ganado bien la primera plaza. Carrera muy rápida, Juan Carlos, 21.35. Qué gran gestión de Bruno Hortelano. Ha habido un lance, pero nada, son lances de carrera, 21.35. El primero 200 ha cogido ya la cabeza de carrera, último 100. Ahora es donde más cuesta, ojo con el jamaicano, la amenaza. Y ahora ya el último 50. Vamos, Bruno, hasta el final. A ver si regula bien Bruno Hortelano. Tiene bien tomada la medida. A los dos hombres, se hunde un poquito. Vamos, Bruno, va a acabar luchando con el sueco. Atención a la marca de corte, ha sufrido ese esfuerzo enorme Bruno Hortelano en la parte final. La marca ha sido una carrera muy rápida en la primera parte de la misma. Esperemos que por tiempos pueda pasar a semis Bruno Hortelano. Va a estar en las semifinales con 46-49. Lo único, claro, la calle, ¿eh? Amate. Sí, la calle va a ser complicada. Va a estar Bruno en las semifinales, pero con estos 46-49 se le va a complicar mucho la calle en la semifinal. Marta la Pérez. Española, la soriana Marta Pérez, que busca su presencia en la final de los 1500. Y vamos a ver si Marta Pérez puede conseguir ser al menos tercera. Están creciendo la carrera para la soriana, que ahora cae a la quinta plaza. Ahí vean cómo fui visto, es ahora tercera. Marta, que cae a la quinta plaza, y se está complicando mucho la carrera Marta Pérez. Vamos a ver el último esfuerzo, porque se están jugando aquí las Q mayúsculas. Vamos a ver si aparece en la pantalla de Marta Pérez. Ahí hay mucho esfuerzo ya, ¿eh? Último 100. No va a poder ser. Está ya cortada Marta Pérez. Gudaf Segay, que va a ganar de forma abrumadora ante las otras rivales. Lucía Stafford, Cuivisto. Stafford va a ser segunda, Cuivisto tercera. Y Marta, que termina. Vamos a ver el tiempo final. Vamos a ver si por tiempo se mete Marta Pérez. Mira, 4.10.09 le dan a Marta Pérez ahora. Con lo cual, con 4.10.09 vamos a echar mano del sumario. Marta se acabaría con 4.10.09, se acabaría metiendo. Se acabaría metiendo a la final de los 1500. A la figura de Mariano García. Líder mundial del año con 1.45.12, marca conseguida en Nueva York el pasado 6 de febrero. Un hombre que sabe que no compite Elliot Gilles por baja. Tony Van Diepen, que se va con el belga Elliot Cresta, ni Mariano, que se va a colocar, va a intentar colocarse segundo Mariano García. Ahí hay que estar, Mariano, en los puestos de privilegio. Buena gestión, ahora cuidado, posudo a la derecha, que va el británico, y un británico en carrera es motivo de peligro. Mariano se da cuenta que tiene que coger la cuerda, que no le importe. El 800 no pasa nada por atacar,
no así al aire libre, pues que hay más huecos, pero es que hay muy pocos huecos en la pista abierta. El 800 no deja de ser una prueba pues dura, y bueno, más que dura, pues corta, ¿no? Porque y no pasa nada por ir ahí en primer lugar. Se mete también en la fiesta final el ganés Alex Amanca, el primer tercero, Mariana completando estas dos primeras vueltas de forma espectacular con el británico Charlie Bedaval-Grice. También gana posiciones el argelino Dajamel Sejati. Mariano, que evidentemente pone tiesos de momento al resto de rivales. Buen correr de Mariano, muy, muy compacto. Sí, sí. Tony Van Diepen, ataque importante del neerlandés. Ojo a la derecha que empiezan los ataques. Mariano ahora mismo está, si lo vales estás ahí. Ahora ya tiene que empezar a alargar la zancada. Cuidado con los ataques, con el británico, con el hombre de Algeria, con Van Diepen. Último 200. Ataca el belga, Elliot Crestan, que se coge ahí del bracito de Mariano, pero Mariano está cerrando una carrera perfecta, ¿eh? Está muy bien colocado, último paso por la contrameta, sufre el británico y Mariano que se va por la final, al igual que el belga. Carrerón, carrerón de Mariano, que este está saliendo en los cuatro giros al Star Carrera de Belgrado. Carrera inmaculada de Mariano, que está on fire, Juan Carlos. Qué sensación de Mariano García, auténtica lección del de Fuente de Álamo. Nos manda un beso a todos. Ahí está. Chapó, chapó para el hombre dirigido por Gabriel Llorente, un hombre que fue subcampeón de España por detrás de Álvaro de Arriba. Pero es una muy buena carrera y es un aviso mayúsculo en la fin, de cara a la final, ¿eh? El campeón de España, el salmantino, Álvaro de Arriba, que quiere ser el segundo español en disputar la final de los 800 en Belgrado. Juan Carlos. Buen registro este año, 1:45.82. Es el actual campeón de España. Ahí se da la salida. Séptimo en el ranking mundial del año, Álvaro con 1:45.82. Tres veces campeón de España de 800. Y ahí va a intentar buscar la cuerda buena, la línea buena que ahora está marcando el keniata Collins Kipruto. Kipruto se ve muy fuerte, lo sabe. Va a marcar ahí el primer parcial, al menos el 200. Y algo de arriba, poquito a poco, tiene que ir acercándose a la cabeza de carrera. Aquí pasan dos. Carrera, bueno, no excesivamente lenta, 26:52. Y Álvaro de Arriba tiene que empezar a moverse un poquito para colocarse entre los dos primeros. Ahí pueden ver cómo el grupo se estira un poquito más que en carreras anteriores. Kipruto, Reuter, el americano Harris y Álvaro, que sigue siendo cuarto. Para pasar por el ecuador de la carrera, vamos a ver qué moverse de ya, forma reacción Álvaro, ya que tiene que buscar una rueda mejor, una rueda más adelantada a lo de arriba. No sí. Arriesgar tanto, Juan Carlos. Sí, 53:86 el primer 400, Álvaro de Arriba ahora es cuarto. Ojo con el alemán, que sabe competir muy bien también, aunque este no tiene un gran registro. El estadounidense, ahí se empieza a formar un muro, tiene que salir ya de ahí al balón. Ahí arranca el salmantino, no le quedaba otra salida, ¿eh? Vean cómo se engancha el alemán, más Reuter, que es ahora tercero. Reacción imponente de Álvaro, pero tiene que seguir empeñado en ese Álvaro esfuerzo. Ahora, este es buen momento. Se va en busca del americano Harris, que es ahora segundo. Ahí codazo con el alemán, Álvaro que se abre mucho, ahí va a perder un poquito de marcha Álvaro de Arriba, que va a intentar contraatacar en la contrameta. Problema para Álvaro, que lucha con el alemán y con Kipruto. Álvaro entre las cuerdas, contra las cuerdas. Esperemos que no tire la toalla blanca Álvaro de Arriba. Se va el americano, ahí con el Kipruto, que sufre algún percance. Vamos Álvaro. Va a caer Álvaro. Va a caer Álvaro. Es segundo, segundo, segundo. Fantástico. Segundo Álvaro con mucho sufrimiento. Mariano Álvaro en la final de 800. Juan Carlos, aunque en este caso el salmantino casi tirando la toalla blanca al centro del ring, ¿eh? In extremis, ¿eh? Ha habido mucha leña, ha habido mucho contacto. La carrera de Harris ha dado una gran impresión el norteamericano. Y Álvaro de Arriba se mete a la final. Lo importante, tenemos dos españoles en la final de 800. Bueno, bueno, lo que viene ahora. Lázaro Martínez y Pablo Pichardo y Adel Mechal, que se las va a ver con el etíope Selemón Barega, con lo cual duelo de altísimo nivel, de alto voltaje, en esta segunda semi de los 3.000 categoría masculina. Juan Carlos Mechal a por todas, es un 3 contra 1, Etiopía contra Adel Mechal. Ahí está, Adel Mechal, efectivamente, tres etíopes en el ranking este año por debajo de Mechal, pero Mechal no se va a arrugar, ni mucho menos. Ya buscando el paso por el 2000, quedan todavía 400 metros, un poquito menos, y Mechal que ya enganchadísimo a Selemón Barega, que empieza ya a atacar al paso por la contrameta. Es que está siendo la estela en todo momento, ahora ya sí que hay que empezarse a colocar, porque hombre,
con que sean superiores, los restos de participantes a estos ritmos también pueden hacer daño, aunque sigue siendo favoritos. Varega en Mechal, sea la carrera lenta, sea la carrera rápida, y ahora es Varega, ahora él ahí está. Ya se coloca en primer lugar Selemón Varega, el etíope, con Mechal. Ahí aparece también el tercero en discordia, el marroquí, Shaman Kankam. Bueno sería ya que Varega empiece a lanzar para abrir un poquito más la cuerda. Y tiene un aleta ahí. Ahí va, del Mechal, que con ese brazo derecho gestiona francamente bien. Se coloca en primer lugar por la cuerda interior, colándose por el interior a Selemón Varega, el australiano, muy activo también. Matthew Ramsen es tercero, queda la recta final. Mechal es primero, Selemón Varega segundo, el marroquí Kankam tercero, Ramsen cuarto, Bibic quinto, pero Mechal está limpiando muy bien la carrera, tomando el pulso de forma fantástica la carrera, paso por meta, últimos giros ya para Del Mechal y ataca Elfan Bibic. Ataca Bibic, ahora Mechal es primero, Varega que está controlando en todo momento, a ver si ya empiezan a romper porque ahí hay seis atletas, ¿eh? Ahí va el ataque de Varega. Ataque de Varega, contraataque de Bibic, contraataque de Del Mechal, bien colocado Del Mechal, luchando con el serbio Elfan Bibic, el marroquí, que sigue ahí importunando a Bibic, a Mechal y a Varega. El cuarto es el australiano Michael Ramsen, Verbaen el neerlandés también es sexto ahora. Última vuelta, son seis para cuatro plazas directas a la final. Pues ahí va Varega, Mechal, todavía no han roto del todo, hay seis atletas, venga Mechal, hay que salir de ahí. Varega, Mechal, ojo con los, el resto el neozelandés, George Bimich, que es ahora segundo, Mechal tercero, marroquí cuarto, ese ligero empujón del marroquí anda del Mechal, buena recta final del neozelandés. Mechal tercero, controla al australiano, Mechal cuarto, uy. Atención al marroquí, Mechal está en la final, pero también sufriendo, último 1:26.48, mucho más rápido el último 1000 que en la anterior carrera eliminatoria. Se va a colocar claramente primero el cubano Lázaro Martínez. Buena puesta en escena del caribeño de 24 años de edad. 17-64, que es la mejor marca mundial del año. 17-64. Mejor marca mundial del año con mucha diferencia. La plata para el portugués Pedro Pablo Pichardo y el oro para el cubano Lázaro Martínez. El campeón olímpico en Tokio, el canadiense Damian Warner, por la calle 4. Sí, hoy tiene que hacer bien los deberes desde el primer momento si quiere hacerse con el título. Jorge Ureña, por la calle 5, viene de ser subcampeón de Europa bajo techo en Torun, en Polonia, en 2021. 6'87 hecho este año y ojalá rebaje esa marca para que vaya posicionándose en puestos ambiciosos. Arranca ahí Jorge, de la mano de Damian Warner. Regular el arranque, sí, de Jorge Ureña. Warner y Hammer. Va a ganar por la calle central. 669. Damian Warner, 6'71, 6'72, 6'73, 6'85, 6'92 y 6'92. Rapidísima esta segunda serie de los 60 del heptatlón. ¿Cómo se está corriendo en el pasillo central de este estadio? Batiendo marcas personales, los atletas, marcas de la temporada. Bueno, Jorge Ureña se ha quedado un poquito en la salida. Luego ha intentado reaccionar, pero claro, es que también los atletas, sus rivales han corrido mucho hoy. ...61, pero todo un poder por delante. Maribel Pérez busca igualar el récord de España, que le daría la opción de ser finalista aquí en Belgrado. Salida nula, ese movimiento de la sueca, Sí. No sé si va a ser interpretable como nula, por el listos. La calle 8 Peyton, ¿no? Es la de que desencadena. Es la primera que se ha movido. Vamos a ver, y eso hace moverse a María Isabel Pérez, sí. Vamos a ver cómo lo interpretan. Pues por la calle 7, Maribel Pérez. Qué injusto. Ese movimiento de la sueca que ha... Yo no sé cómo se puede interpretar esto, ¿eh? Va a reclamar Maribel Pérez, que ahí insiste en ese movimiento de la sueca, ¿eh? Eso está muy bien, que dejen a la atleta. Sí, claro. Quizás los jueces se han precipitado al descartar inicialmente a Maribel Pérez.
100%, la decisión es justa, pero todos esos minutos de desconcentración que habrán pasado las atletas, bueno, veremos si no afecta y que María Isabel Pérez nos depare su mejor versión. Ha mejorado mucho su cabeza Maribel en las últimas semanas. Arranca ahí luchando con la Suiza, cae a la última plaza Maribel, va a ganar la jamaicana, aprieta Maribel, Maribel que va a quedar penúltima, gana la jamaicana, con lo cual ya ese jarro de agua fría que le ha pasado mucha factura a la sevillana, pero en cualquier caso pasa una ronda, 5 récords de España, es. Y chapó para Maribel Pérez. Hagan un gol indoor tour, saco de con las mejores del mundo, nos ha ilusionado, 7-18 es un marcón, lo que acaba de hacer Maribel Pérez. Y le es difícil porque te sacan, no imaginas qué pase hecho. Nada, intentas echar coraje, que creo que bueno, al final sé que mañana quizás lo vea diferente, porque a pesar de todo he corrido en 7-20, está muy bien, pero al final te queda la pena de que hubiera pasado si me hubieran dejado correr normal. Miltia Distentoglu, 8'55, sexta mejor marca de la historia, con lo cual mejor marca mundial del año. Y el griego catapultándose hacia el oro, lo dejó ya patente en el primer salto que fue nulo, pero el heleno que va en busca de otro título global, universal. Los 800 metros en categoría femenina. Pentathlon con Claudia Conte, que va a intentar, pues, evidentemente, mejorar ese marcador. Y aquí se cierra, María, esta jornada que arrancó para las combineras a las 9:35 de la mañana con las series, los 60 vallas. Y Claudia, que ahora lucha por mantener la sexta plaza. Decidida, sin duda, ¿no? Metros, María. Madre mía, cómo están corriendo. Ojo que Beach está buscando el récord belga, tiene que bajar de 2:10:50 y parece que lo va a conseguir Beach. Le voy a quitar el récord a la Fisitutia. Sí. Pues si baja de 35 segundos lo hace. En el último 200, ¿eh? En el último 200. Sí, el 35 último 200, han pasado unos 35-600. Atención a la polaca Sulek, ¿eh? Pero sigue manteniendo la primera plaza Norwich, la belga. Holly Mills, que es ahora tercera, va a ganar la belga Norwich. Atención al tiempo final de la belga. 2:08:81 para Norwich, que va a sumar unos puntos más que importantes. Y fíjate, Norwich marca personal, casi 1000 puntos para ella. Sulek segunda con marca de la temporada y Holly Mills tercera con marca de siempre, 2:09:97, con lo cual las tres primeras han corrido una de sus mejores carreras de 800 de su palmarés individual, ¿eh? Y a Claudia finalmente le dan 4.499 puntos, marca personal, María, para Claudia Conte. Sexta en este campeonato del mundo bajo techo para Claudia Conte. Quinto lanzamiento de la americana, Chase Healy, María, más de 20 metros, 20-21, líder mundial del año y el oro está muy cerquita de Estados Unidos. Auriel Dombó, que está cabreada por ese lanzamiento de la americana. Y se va a colocar primera, rozando los 20-50. Rozando los 20-50, Don Mo, en su quinto y penúltimo lanzamiento. María, 20-43. Líder mundial del año. La gran candidata antes de Belgrado era la portuguesa. Ha ganado con 20-43. Mejor marca mundial del año. Plata para la americana con récord de área. Para Chase Healy con 20-21. Y bronce para la neerlandesa Jessica Schilder con 19-48. Buen concurso de Dombo, de Gil y de Schilder. Bien, ahí está Marta Pérez, la soriana. A ver cómo recupera el esfuerzo de esta mañana. Va a disputar esta final. 15 vueltas por delante para saber quién va a ser la nueva campeona del mundo de los 3.000 femeninos. Con la etíope David Sheyaoum, la líder mundial del año. Ha corrido este año en Liévin, en Francia. Las 20 atletas corriendo por prácticamente en una baldosa. Pero fíjate que las etíopias y las keniatas se han puesto delante, ¿eh? Ya no quieren problemas, sí. Y hay un acelerón ahí, ¿no, Juan Carlos? No les ha gustado ese 3-0-3, ellas necesitan una carrera más rápida. También son ellas, tienen un gran 1500, pero claro, mientras más lenta vaya la carrera, más opciones tienen las atletas que tienen peor marca que las favoritas. En 4 vueltas, 800 metros para decidir quién gana esta final directa de los 3000. Con Marta Pérez, que ha pasado por la línea de meta, decimosexta la soriana, decimosexta. Pues ahí sigue, se va rompiendo un poquito ya ese grupo. El detalle está dando más cera ya, ¿eh?
Pero es que no, siguen sin romper las etíopes, siguen sin romper el grupo. Y esto grupo. Abre opciones de mucha más gente, que no contaba inicialmente para la carrera. Abre el abanico de atletas por encima de 8:30, 8:35. La carrera buena se le ha colocado a la canadiense Davis Stafford, Sí. Hailu Taye pasan por meta, últimos 600 metros. Ella aún, de momento, triplete para Etiopía. Sí, sí. Ahí van, ya están colocadas las mujeres fuertes. Hailu Taye, Seyaun. Ahí va la canadiense, ahí va la canadiense con ese récord de su país en Staten Island, en Nueva York, en esa prueba del World Indoor Tour. Tres etíopes, una keniata, dos americanas y una canadiense. Son siete para tres plazas de honor. Vamos a ver cuando rompen ya de verdad. Son movimientos para ir colocándose, pero ya tienen que empezar a dar allá porque hay mucha gente y peligrosa. De hecho, hay gente rapidísima como las dos estadounidenses. Abre por la calle 12 y aún que está viendo cómo se le complica la carrera, pero en un par de zapatazos gana dos plazas. Se van las tres etíopes, la americana y la canadiense. Son cinco para tres, se limpian de dos. Y las etíopes, primera, segunda y tercera. Estaban a empezar a doblar a esta atleta. La boliviana, sí. La boliviana Camargo Aliga. Y ahí se van, las tres. Sí, se van las tres. Ojo con... Última vuelta, sí. Último 200. Con la canadiense y la americana, Quedan 200 metros. Vamos a ver si las etíopes consiguen ese ansiado triplete. Se cuela la americana, se cuela la americana en esa segunda plaza. Ahí está. Paso por la contrameta. El triplete que se les va a escapar a las etíopes. Primera plaza para Lemlem Hailu. Segunda para la americana Perrier Taye. Y Davis Stanford, que es cuarta. El oro para la mejor, para Hailu, que va a acabar ganando con mucha comodidad. La plata para la americana y el bronce para la segunda etíope. Con lo cual, doblete etíope y se cuela entre medio la americana Purrier Saint-Pierre con 8:41.92. Hailu ha sido la más fuerte, 2:42 el último mil, han acabado en 8:41. Una carrera muy táctica y las estadounidenses en todas las pruebas, en todas las pruebas consiguen medallas, lo demuestran en los lanzamientos, en los concursos y ahora en el 3000. Pues sí, Eleanor Purrier Saint-Pierre, ¿no? Ha sido la segunda y ha podido romper esta hegemonía de las atletas de Etiopía. Y bueno, pues Marta Pérez finalmente ha sido decimosexta, Sí. Se van a encender las luces aquí en el Spark Arena de Belgrado. Jackson, Rosa, San Price, Brisco, Svoboda, Williams, Aye y Cambuji. Una final de primerísimo nivel mundial, No falta casi nadie aquí, Bueno, Elaine Thompson gira, la jamaicana, pero el resto están casi todas, Dos europeas. Ahí está la líder mundial. 6.99 este año. Pero sus rivales se le han acercado en este campeonato. ¿Y de qué manera? Ha estado dominando todo el World Indoor Tour. Una final esta de alto voltaje. Con muchas caribeñas. Jackson, Williams, Aye. Recuerdo los campeonatos, 6.95 de Gail Devers en el año 93. 6.95. Salida inmaculada, sale muy fuerte por la calle 3. Maribeth Sanprice, que se va a colocar segunda, va a acabar ganando por la calle 8. Mujinga Cambuji, que fue la finalista en 100 y 200. Cambuji, que puede acabar consiguiendo su mejor marca de siempre. Calle 8, muy buena calle para Mujinga Cambuji, que puede proclamarse campeona del mundo por fin. 6.96, líder mundial del año para esta mujer, Mujinga Cambuji, campeona del mundo aquí en Belgrado 2022. Es la cuarta mejor marca mundial de todos los tiempos, empatando con Merle Inote, la jamaicana, y con Caterina Tanou, la griega. ¡Qué marcón! Vaya sorpresa que les ha dado a todos, a todas. Cambuji por la calle 8, sin referencia alguna. Los que estábamos viendo a San Price Brisco, ¿no? Que tenía esa mejor salida, pero es que ha venido Cambuji con una aceleración brutal por la calle 8. Nadie, no lo esperábamos y de repente aparecieron los cuadros y además con muchos cuerpos de ventaja, ¿no, María? Sí, sí, hemos visto Eva Svoboda igual ha salido un poco peor que las demás y eso le habrá costado pues esa marca y esa medalla que tanto soñaba, pero bueno, Cambuji ha corrido genial.
Xenia por la calle 4. En su debut en un mundial, sale un poquito antes de Xenia. Vamos a ver qué ocurre con Xenia Benac. Tengo muchas dudas. Se ha escapado. Xenia, que ha arrancado con 0.036, con lo cual yo creo que va a quedar eliminada, ¿eh? Creo que va a quedar eliminada la española, la catalana. 0.036. Yo lo he visto clarísimo. Veremos si no hay ningún atleta que se mueva. No hay duda, ¿eh? No hay duda. Ahí lo puedes ver, ¿eh? Línea 4, 0.036 y no va a haber opción a reclamar nada por medio, ¿eh? Sí, sí, no hay ningún movimiento, ¿eh?, de las atletas de sus laterales. Tanto, ¿no?, esas ganas que tenía Xenia Benac de hacerlo muy bien aquí, pues la han jugado esta mala pasada, esas 36 milésimas después del tiro de salida, que es, recordad que por debajo de las 100 milésimas se considera salida nula. Qué pena, qué pena, qué pena, Xenia. La imagen de la mañana, ¿eh? Vamos, Xenia, que tienes mucho por delante. Mucho, mucho por que darnos. Mucho de positivo, ¿eh? Muy joven todavía. Coleman por la calle 5 Plus, marquista mundial con 6.34. Ahí va ya en primer lugar el americano, que va a dar buena cuenta de sus rivales. Se frena ya y va a acabar ganando con un tiempo de 6.51. Se ha parado Christian Coleman. Muy fácil. 6.51. Carrerón y Canet, tercero con 6.65. Canet a las semifinales. Lorena Martín, que sigue ahí a cola de grupo ahora. Y la noruega que está marcando todos los parciales. Hay que empezar a moverse. Pero ya mismo no le queda más alternativa. Tiene que moverse. Quedan 200 metros. Último 200. Lo han hecho en 31.51. También más lenta que la anterior carrera, ¿eh? 1.33. Mucho tienen que mejorar, ¿eh?, para hacer mejor marca que la serie anterior. Y ahí va Lorena, ¿eh? Está pegada. Vamos, Lorena. Pegada a la africana, a Tigis Girma. Se está marchando. Ahí lo pueden ver claramente. Con lo cual la americana va a acabar ganando a G. Wilson. Lorena, que tiene margen. Ahí va Lorena, que se abre por la calle 2. Lorena, vamos, Lorena, vamos, vamos, Lorena, vamos, Lorena, vamos, 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 vamos. Foto finish, gana Wilson. Pues segunda, 2-0-3-85, Lorena en una final. La atleta de Salamanca. Vamos con Majuchik, sobre 2-0-2. Si lo salta, mejor marca mundial del año. Wow. Con lo cual, líder y mejor marca mundial del año, 2-0-2 para Majuchik. Es que sí que es un salto de gigantes. 2-0-2 a la primera. El oro muy cerquita, muy cerquita, muy cerquita. El oro que puede ser para una ucraniana. 20 años tan solo, Yaroslava Majuchik. Sufriendo la guerra en los últimos días. En primera persona y un poquito más lejos ahora en Belgrado. Vamos con Patterson. Si derriba, insistimos, el oro va a volar hacia Ucrania. Ganadora del World Indoor Tour este año 2022. Compitió y ganó en Madrid, en Gallur. Ahí va Patterson, que tampoco puede, con lo cual el oro va a ser para la ucraniana y Yaroslava Majuchik, la plata para Patterson y el bronce para la kazaja Dubovitskaya. Buenísimo este plan, es buenísimo, un hombre concentrado más que nunca. En la semi fue el mejor de todos, ¿eh? Mejor, es el líder mundial del año. Comparten calle, ya que hay 8 finalistas, el americano Isaiah Harris y el salmantino Aro de Arriba, campeón de Europa en Glasgow en 2019. Vamos a ver lo que puede hacer el salmantino, ya sabes lo que es subirse a un podium en un campeonato de Europa bajo techo y llega muy lanzado a este campeonato. Vamos a ver, ahí arranca el murciano Mariano, que va a buscar con Álvaro la primera plaza. Pero el canadiense, que se coloca en primer lugar, Marco Aro, se agrupan, salida fulgurante, rápida para los 8 finalistas. Salida rapidísima es Aro, el primero que ha movido ficha, está poniendo la carrera electrizante. Kramer se ha dado cuenta, sale la rueda, ahora cuarto Aro de arriba y Mariano García de momento es último. Curioso ver a Mariano en esa última posición, ¿eh? Álvaro, que gana ese pulso puntual con Bryce Coppel. El canadiense primero, Kramer segundo, el keniata tercero, el americano cuarto y va Mariano, por la calle 2.
Carlos. Vamos a ver esa aceleración, fantástico, se tiene que ir colocando ya. Aro está poniendo la carrera frenética, se ha pasado en 24-04 a fila de uno y Mariano que empieza a escalar posiciones. Por la calle 2, ataque largo, largo, largo de la moto del atletismo español. Se va por Kramer y se va por Aro. Mariano se está saliendo, Álvaro es ahora sexto. 50-50, esto parece más un meeting que un campeonato. Mariano García que sigue intentando estar en el lugar de posición. Le veo enterísimo a Mariano, enterísimo. Problemas para Álvaro, tiene que salir de ahí Álvaro ya también. Álvaro es penúltimo, Mariano está a rueda del canadiense Marco Aro. Mariano está saliéndose, tiene por detrás a Weisshoppel que sufre. Los americanos están quinto y sexto. Mariano es plata de momento, Marco Aro es oro y Álvaro es el último de momento. Ahí va el keniano, cuidado con el keniano, venga Mariano, que ahora está ya bien colocado. Aro está haciendo todos los parzanes, Álvaro Mariano. Ahí, contrameta para Mariano, el murciano quiere ser campeón del mundo. El keniata se va por él, va a haber medalla. Mariano, vamos Mariano. Mariano, tira de brazos. Puede ser campeón del mundo. Vamos. Puede serlo. Wow. Lo vas a hacer. Wow. Y Álvaro, campeón del mundo. Campeón del mundo. Líder mundial del año. Campeón del mundo. El tercer oro de la historia en categoría absoluta. Mariano, el mejor del mundo. La mejor carrera de su vida. ¡Qué emoción! Mariano García, la MotoGP. Se le ha ganado a pulso, ha corrido fantástico, carrera a cara, se pasan 50-50. Además, ha sabido muy bien reaccionar cuando estaba el último. ¡Qué carrerón, Mariano García! Y muy bien, Álvaro. Álvaro ha sido cuarto. Tercera medalla de oro a lo largo de la historia en unos campeonatos del mundo bajo techo. A cargo ahora de Mariano García. Te garantizo, sin desnudar a Esther Guerrero, que está llorando Esther Guerrero. Está llorando, Esther. Es que Mariano es de otro mundo. He visto que casi me pasaban, pero digo, aguanta y échale todo lo que lleve. Así ha sido. A mi padre, que hoy es el día del padre, pues... Espero que no se queje el regalo que le he dado. Se va a cumplir ya el 800 al llegar a meta, será ya la última vuelta. Y Warner asegurándose aún más el título de campeón del mundo. Tilga primero el estonio. Basti el segundo y ahí va Warner. El americano está roto, Rauto le pasa a Warner, se va a colocar segundo. Ahí en busca del estonio, que está siendo el estonio Karel Tilga el más fuerte. Suena la campana, últimos 100 metros, Ureña que es cuarto. Y ahí reacciona el americano, Sí. Bastián que se da en busca, saca fuerzas de donde no las parecía tener y va a terminar arrasando con Warner y con el estonio Karel Tilga, con lo cual ha ido de menos a más el americano y Jorge va a acabar siendo cuarto. El título para Damian Warner. Ojo, porque Warner está buscando bajar de 2.39, que sería hacer 6.500 puntos. Por ahí está. Vamos a ver, la marca creo que no va a ser suficiente. Mira, Damian Warner, 6.489 puntos, la segunda mejor marca de la historia, solo por detrás del récord del mundo de Ashton Eaton, que lo dejó en 6.645 puntos. Marca el año para Jorge Ureña, que va a acabar siendo séptimo. En estos primeros contactos con la pista, Femke Gol que sale un poquito más enchufada, iba la polaca Svieti Ersetic, pero bien, bien encadenando esas zancadas la bahameña Shaun Emile Ruibo. El ganar la calle libre va a ser fundamental. Y es que Claver que también lucha por conseguirlo, pero va a ser la bahameña. Sí, sí, vamos a ver el paso del 200. Ruibo es la primera que ha movido ficha y de qué manera, 23-45. Carrera rápida, pueden ver como Ruibo, Femke Gol, la jamaicana Anne McPherson, con lo cual las tres mejores en este momento que va a decidir la carrera. Ahí va la doble campeona olímpica de 400, que va a ganar claramente, le va a sacar 4 o 5 metros a Femke Gol, que tiene un buen final, pero qué bien resiste, qué bien defiende la primera plaza la bahameña, que va a acabar ganando. El oro va a ser para la doble campeona olímpica, para la bahameña Shaun Emile Ruibo. 50-31, vaya exhibición de Ruibo. Bol plata y McPherson bronce.
arranca las dos vueltas a la cuerda total de este Spark Arena de Belgrado. Buen arranque del americano Trevor Bassett por la calle 4, al igual que lo ha hecho el americano también Marcus Washington por la calle 1. Se van a compactar, reagrupar, buscando la calle libre. Richards, Bassett y Bengtsson, por este orden. 20-89-200. Eso es un gran paso, ¿eh? Pero Richard, cabeza de cartel, ¿eh? Cabeza de fila, que intenta perfilar esa primera plaza, pero viene muy, muy eléctrico el americano, que sigue siendo segundo, Bengtsson tercero, pero va a ganar Jerome Richards, que va a intentar mantener la cabeza hasta el final, lo va a acabar consiguiendo, atención a la marca del americano, Richard, gana Richards, récord, 45-02. ¡Qué marcón! Vaya primer parcial, 20-89, lleva mucho tiempo yo sin ver un parcial por debajo de 21, el primer 200. Gran triunfo de Richard, trabajado triunfo, y el norteamericano se le echa encima, gran carrera. Sorpresas puede haber en el peso. Atención al brasileño Darlan Romani, que estaba en plazas de bronce y que se va a colocar, creo que primero, ¿eh? Con 22 metros largos. La que acaba de liar. Récord de los campeonatos a expensas de que nos lo confirmen por línea interna. 22-53, récord de los campeonatos, y el Krauser que es segundo, ¿eh? Porque aquí tenemos al plus marquista mundial, doble campeón olímpico, nunca campeón del mundo, y tiene que irse más allá de los 22-53. De hecho, la final olímpica fue la mejor de la historia, ¿eh? Con mucha diferencia. Aquí de momento no lleva el mismo camino, la misma ruta, ¿eh? Ahí va Krauser. No. Pues no, va a ser plata Krauser, con lo cual se confirma la gran sorpresa del campeonato. El oro para el brasileño Dadian Romani. Veíamos el salto de Sandy Morris, que ha saltado a la tercera ya al 4'80. El 4'80, mejor marca del año para ella, igual a la prestación con la que venía. Y de momento pues perfila como ganadora de esta prueba. Y este 4'80 que podría acabar de sentenciar la suerte final del concurso. Entre Nagueote y Morris. Aquí pueden ver a la campeona olímpica en Tokio. Si derriba el oro es para su compañera Sandy Morris. Mirada fija, ancla la pértiga, eleva el cuerpo y por poquito se le escapa el oro a Nagueote. El oro es para Sandy Morris, doblete para el equipo americano. Morris oro, Nagueote plata y Sutek bronce. Bueno, pues Marta Pérez, su segunda final. Ahí van por delante, poco más de 4 minutos, o quizás baje de los 4-0-0 Gudav Segay, quizás con total rotundidad lo va a acabar consiguiendo, y Gudav ya se va en busca de la cabeza de carrera. Ha salido lanzada, quiere poner la carrera rápida, vamos a ver si es simplemente para colocarse o es para alimentar el ritmo de carrera, pues está corriendo y bastante, ¿eh? Está corriendo mucho la plusmarquista mundial. Los galones, Esther, por delante, ¿eh? Pues sí. Mini Hondo. Pues parece que van a ser dos carreras diferentes, a ver lo que hacen las dos etíopes. 30-60. Una va por ella. Y la otra detrás. Lo de casi siempre con Gudav Segay, ¿no? A romper la barrera del sonido, a romper la carrera, pero Etiopía que busca el triplete aquí, ¿eh? Sí, lo puede conseguir, porque la carrera es la mejor, es el mejor escenario ahora mismo para las etíopes, ya que son dominadoras en tiempos, en rankings, y está haciendo todo el trabajo Segay. Lo sabe, no se quiere complicar la vida, podría haberlo resuelto quizás de otra manera, pero bueno, todavía queda mucho, hay que esperar. 1'1'85, carrera frenética. Y el grupo muy estirado, ¿eh? Una tras otra, en fila de a uno. 1, 2, 3 etíopes, la americana, la ugandesa, la mexicana y Marta, que ahora es la última, pero va a recuperar posiciones claramente, ¿eh?
Marta, Marta sabe regularse muy bien, tiene mucha experiencia en carreras tanto rápidas como tácticas y yo creo que desde ahí o desde donde sea pues está controlando el ritmo y está controlando pues sus opciones. Qué forma de explotar la carrera Gudaz-Segay, qué forma de romperla de arranque con el pistoletazo de salida y entiendo que Esther va a ir incrementando poco a poco la diferencia, ¿eh? Van muy rápidas, ¿eh? El segundo grupo también va muy rápido y vamos a ver. Pues ahí está Segay marcando los tiempos en todo momento, ¿dónde se ha ido ya? Se ha cogido más de 10 metros, Ayondo pegándose igual que la estadounidense, que es cuarta. Vamos a ver otro parcial, está haciendo añicos la carrera. Segay tenía el discurso preparado, lo está demostrando, el 802-6-18. Siguen corriendo mucho, mucho, carrera muy rápida. A ver el tiempo final en meta de Gudaz-Segay, Marta, que ahí resiste con la mexicana, la va a acabar rebasando. Es una final, pero va sola, ¿eh? Es una final mundial, pero esta mujer que juega en otra liga diferente, ¿eh? En otra liga, ¿dónde se ha ido? A falta de tres, ya menos de 250 ahora mismo. Y vamos a ver si podemos ver a Marta, si nos enseñan el resto de atletas, porque si no va a ser un monólogo de ella, que está haciendo un carrerón y... Marta es séptima, 3.19 a falta de 300. Bueno, pues no, no, es rápido, ¿no? A ver si recupera un poquito Marta Pérez también. A Sumavi Tembaye, que es segunda. La, aquí también está la pelea. Es esa tercera. Marta novena, falta de 200. Pues a ver si consigue ese puesto de finalista. Y ojo al crono final. Ojo al crono final, que puede haber récord de los campeonatos. Lo tiene Grete Burga con 3.75, lo va a acabar consiguiendo. Monólogo dictatorial de Gudaz-Segay, récord de los campeonatos, 3.57.20. 3.57.20. Esther, 7.8. No, se va a quedar, ¿no?, fuera de los puestos de finalista. Pues décima 4-10-17. Buena carrera, ¿eh? Salida buenísima por parte de todas. Buen arranque de Cambugi, la bahameña, la francesa, cae la suiza, va a ganar la francesa. Samba, ya se impone. 7.78, que es una locura. Una de las mejores marcas de la historia, ¿eh? La segunda mejor marca mundial del año y la líder europea del año. Silvia Samba Mejía le da el oro a Francia. Madre mía, qué marcón, ¿eh? Pues primero, la primera medalla también para el equipo galo. Y vamos a ver si oficializan estos 7.78. Y no se lo puedo ni creer, ¿eh? 7.78, récord de Francia. Y segunda Charlton, que repite esos 7.81. Y el bronce para Cunningham, 7.87. Muchísima tensión, ¿eh?, en estos momentos previos. Y la música que acompaña para incrementar el ritmo emocional, ¿eh? Sonríe Jacobs, Bracy por la calle 4 y Coleman por la calle 3. Nivelazo, ¿eh? Nivelazo en esta final de 60. Con Cissé, con Thomas. Y este es el caribeño, Jero Telcock. Es que este año 6.45 para Coleman y Jacobs y 6.46 para Bracy. Una centésima separa a los tres grandes favoritos. Ahí van dos americanos y un italiano favoritos. Bracy, Coleman, 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 Coleman. Jacobs, campeón del mundo. Coleman a una centésima, pero esperemos a la foto finish, ¿eh? Sí, porque esos son los tiempos del dorsal, ¿eh? Sí, sí. Foto finish, no podía ser de otra manera, ¿eh? Carrera. Jacobs le dan 6.41. Que sería nuevo récord de Europa. Mejor marca mundial del año. Ahí se proclama el mismo campeón del mundo, de campeón de olímpico a campeón del mundo bajo techo. Ya tienen los dos récords de Europa de 100 y de los 60 metros lisos. Se lo arrebata el británico Dwayne Chambers. Sí. Qué burrada, ¿eh? La cuarta mejor marca de la historia. Pues mira, tres milésimas sentencia en el oro, ¿eh?
Coleman va a ser plata con 6.41, pero 3 milésimas del segundo le da de oro a Jacob y el bronce para Marvin Bracy. Vamos a ver el relevo con España, que va a correr por la calle más abierta, arrancando con Bruno Hortelano, que fue semifinalista aquí en los 400. Un gran equipo España. Vamos a ver si demuestra lo que ha estado demostrando durante esta temporada. Pavel Maslak, cara a cara, codo con codo, cuerpo con cuerpo, con cuerpo con cuerpo con Bruno Hortelano. A Irlanda, la República Checa y Eslovaquia. Y Bruno, que va a coger la calle libre. Bien, buen primer paso, buen primer paso de Bruno Hortelano. Bien, 21 el 200. 21.90. Sí, ha regulado un poquito más y lo bueno que ha cogido posición. Ahora, si lo vales, tienes que ir hasta el final ya. Más regular que en la serie de 400, ¿no? Y lo vale, lo vale. Sí, sí. Ahí mantiene muy bien. Qué buena planta la de Bruno Hortelano. Más regular que el otro día, más regular. Venga, Bruno, un poquito más, un poquito más. Ahí se lo quería hacer, está donde quiere estar. Más la que no puede con Bruno. Ahí va Iñaki, que va a intentar ampliar incluso la diferencia con la República Checa. Le saca casi medio segundo a España a la República Checa. Eslovaquia e Irlanda. Esos son los momentos. Hay que saber administrar estos esfuerzos. Este primer 200. Se trata de ganar esta serie, ¿no? No necesitamos ningún gran tiempo. Vamos. Ya ha defendido un buen cañal. Ahí va el jarro. Llegan en una forma increíble. Tenemos un equipo, la verdad que lo digo, lo habéis dicho mucho estos días, increíble. Tiene que ir controlando al checo. Correr eléctrico el de Manuel Guijarro, Y manteniendo, aunque el checo se le está acercando peligrosamente, pero está defendiendo bien la plaza de privilegio. Sí, además, Bernat se enfrentará a Patrick Schorm, finalista, ayer en los 400, así que hay mucha diferencia. Hay aquí casi. Pinta muy bien, 8, pinta muy metros, bien. Y Bernat es un gran finisher, sabe administrar muy bien la renta. Sí, ahí está Sol, ya fue. ¿Cuánto talento hay en cada cambio de relevo? ¿Cuántas generaciones distintas? Se acerca Patrick Schorm peligrosamente. Últimos 220 metros. Bernat Herta con Patrick Schorm. Se le va a echar encima, se le va a echar encima. Con lo cual va a tener que defender bien la calle interior, la calle 1. No le dejes pasar, Herta, no le dejes pasar. Ahí va Bernat Herta con Patrick Schorm. Diferencia de estatura notable. Aguanta el tipo, aguanta bien la primera plaza Bernat Herta. Último giro. Tienes que morir aquí en el intento final. Se abre Patrick Schorm. Abre un poco. Bernat va a ganar España. España primera. Venga, España a la final de esta tarde noche. España a la final de un mundial bajo techo. ¿Cómo ha jugado Bernat? Sí, sí. En esta última apuesta ha salido simplemente, él sabía, hay que ganar. Sí. Está Varega, el campeón olímpico de 10.000. Se vio muy bien. Y Adel Mechal. Vaya temporada que lleva. Con récord de Europa en Nueva York. Juan Carlos, campeón de España de cross, ganando pruebas del World Indoor Tour. Doblete. Doblete en Ourense, 1.500 y 3.000. Están los 15 atletas. Ha sido valiente, ¿no?, en escoger el 3.000 frente a 1.500, yo creo. No sé si pensé lo mismo. Sí, total. Quizá que contar con un etíope menos, que son la clave, es fundamental, entiendo. Sí. Y a dar siempre rinde al 100%, nunca. No, siempre rinde al 100%. Lo que vaya a pasar ahora es lo que tiene. Tenemos lo primero, ahí con el británico Scott, con el americano ahí Magad, con los keniatas, a ver, pero Etiopía mueve ficha, Ahí va Selemon Varega, campeón olímpico 10.000 en Tokio, Juan Carlos. Muy mentalizado, muy lanzado Varega. Ahí está Mechal, cogiendo la rueda. Lo sabe, que tiene que estar muy bien situado en todo momento. Bueno, recuerdo, le tiene que traer a Adel Mechal esta pista, ya que fue campeón de Europa. Cierto. Hace 5 años, en 2017. Con lo cual, ojalá corre esa misma suerte. Varega es un hombre de 3.32 en 1.500. Girma quizás no es tan rápido, pero tiene un buen finish. Y 5.15 el 2.000. Mechal tiene que salir ya de ahí, empezarse a colocar, porque van a empezar ya los ataques. Mechal, que gana un par de plazas, se reagrupa en el tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo.
luchándome Chal con el americano. Ahora el de Palamós es sexto. Ahí tira Girma. Ya está ahí. Está Ebonio, Varega, el segundo keniata, Mechal, que va a colocarse ahora quinto. Scott detrás de él. Los hombres fuertes, ¿eh? Los dos kenianos, dos etíopes, Mechal, Talvi el británico. Mechal ya va ahí, ya va bien colocado. Ahora bueno sería que el etíope fuerce la máquina para abrir más huecos y que se queden ya los hombres más fuertes para que no haya esos codazos, esos lances. Y Mechal se pega a los africanos. Pues cuatro africanos con un europeo, ¿eh? Ahí va. Varega sí. Cambia otra vez el ritmo. Varega con Girma, con Edenio, con Krop, con el británico y Mechal, que es el tercero. Buena carrera de Mechal, ¿eh? Sí. Muy buena carrera, sabiendo colocarse, sin crisparse. Últimos giros. Pues 600 vamos. Últimos metros. 600 metros para meta. Mechal está en la pomada. Varega, que no ha roto todavía, tampoco los kenianos, ni Girma. Pegadito a Del Mechal. Y vamos a ver cuándo rompen de verdad, porque quedan ya solo 500 para meta. Al paso por meta, 400. Carlota, Ruber, Juan Carlos. Mechal es quinto. El británico Scott es sexto. Cuatro africanos, ¿eh? Cuatro africanos contra el mundo, venga. Contra Mechal. Mechal, que tiene que sufrir. Buscando oxígeno, buscando aire, a Del Mechal, mejores pulsaciones, últimos 400. Varega, Ebenio, Krop, está Girma, a ver las sensaciones de Mechal, veíamos gestos de sufrimiento en sus rostros. Y ahí se une a la fiesta el británico, un británico en carrera también, ¿eh? Saben competir muy bien y se lo van a jugar todo en el último 200. Qué sensación de sufrimiento, ¿eh? Qué sensación de sufrir mucho, ¿eh? La cara de Mechal, que no acompaña. Varega, Ebenio, Girma, Krop, el británico Mechal, que es ahora quinto, exacto sexto ahora, paso por meta. Últimos 200, tiene que recuperar ya, a Del Mechal. Pues tiene que recuperar Mechal, tiene que salir ahí, venga Mechal, los dos etíopes se van, Varega, Girma, los dos kenianos, ojo con el británico que tiene un gran final, Scott, le vimos en la semifinal. Varega ha metido la directa, ojo con Girma, el británico, Ebenio se queda, Varega va a ganar. El mejor, Varega, Girma y Scott, Varega, Girma y Scott, Mechal va a terminar siendo séptimo, en cualquier caso, finalista, Adel Mechal. Porque ¿qué ha pasado con el cubano? Pues muy adentro. Pasa Ronda Wu. Bueno, todos los atletas, ¿no? Bueno. Pero es el líder mundial, recordar. Bueno, pero acaba de... Sí, pero esta situación era nueva para él. ¿No? Acaba de ponerse una nueva medallita. Que era un hombre de casi 2 metros de estatura derriba. Pues mira, ya tenemos a Wu, que es el nuevo campeón del mundo. Correcto. Bajo techo. Gas será subcampeón. Y Tamberi comparten el bronce. Es que Tamberi es un generoso, ¿eh? Le encanta compartir. Último salto de Ana Peleteiro en la final de Belgrado 2022. Ahí va Ana. Salto nulo. Cortísimo. No es el día de Ana Peleteiro. Que no con la cabeza, no ha sido su competición. No estaba teniendo un invierno demasiado bueno, aunque siendo ella podíamos esperarnos cualquier cosa. Aunque finalmente va a acabar con un salto de 13.60. Un salto que no mejora para nada. Pues 14.30, así que se va a quedar en la octava posición de esta final. Ana Peleteiro, aquí concluye su participación en este Campeonato del Mundo en pista cubierta. Ojo al momento, ¿eh? Ojo al momento importante, que es este. El momento en el que Yulimar Rojas afronta su último salto, ya con el oro en el bolsillo. Buscando el récord del mundo, buscando los 15.43. Buscando regalarnos otro momentazo aquí en Teledeporte, en RTV Play, en esta casa. Siguiendo muy de cerca los campeonatos del mundo de atletismo de Belgrado. Ahí va Yulimar Rojas en su último intento en la final, en la que ya tiene asegurada el oro.
Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, porque eso va a ser un récord del mundo. ¡Lo sabe! Menudo salto de Yulimar Rojas. Esto va a ser récord del mundo. El salto es válido y, por tanto, va a ser récord del mundo. 15-74. ¡Récord del mundo, Yulimar Rojas! ¡Sí! Hay que bajar ya de 7-58 si se quiere tener opción de estar en la final. Holloway y de la 2 a la 5 cualquiera puede ser segundo. Sale limpiamente, arranca Asier, gran juego hoy primero, Asier ahora recupera, bien Asier, vamos Asier, vamos Asier, 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 Asier tercero, Asier tercero, récord de los campeonatos oficiosos, Asier 7'59, vamos a guardar, vamos a guardar pausadamente, sí. Holloway está en otro mundo, aparte, 7'29, récord del mundo para Gran Holloway, 7'29, lo iguala de hecho Gran Holloway, lo iguala el que él ya tenía desde Madrid en 2021, una semi, Jackson, récord del mundo. Yo creo que estaba esperado, ¿no? Que iba a salir con esa cara de rabia que ha salido a competir, pero me quedo con la actuación de Asier, ¿eh? Ha hecho una carrera increíble, metiéndose tercero. 7'55 marca personal. Muy bien, vamos, Asier, muy bien. Se pondría el primero en la repesca. Cierto. Primero en la repesca. Por lo tanto, Asier ya está en la final. Correcto. Asier está en la final. Que intentará estar lo más arriba posible, buscar la referencia de las africanas, de también la jamaicana y de la australiana. Vamos a ver el papel que asume inicialmente. Ahí hay un contacto físico entre la etíope y la australiana. De momento la que pone un poquito más de orden es Natoya Gull, al igual que lo intenta también Halima Nakai. Sí, es Gull, está ahora haciendo una marcha más. Vamos a ver el paso de 200, rapidito, 28-43. Con la española que ahora cae la séptima plaza. Hay gente que está corriendo evidentemente por la calle 2. Segundo paso por la meta, 30-87. Paso un poquito más lento que el anterior. Sí, 59-30 el 400. Ahí están las mujeres fuertes, empiezan a colocar problemas ahora para la estadounidense, que la vimos muy bien en semifinal. Y Lorena Martín, de momento, pues bueno, está en el nudo de la carrera. Ahora se ha dejado ahí un metro, que tan difícil es. Y de momento las favoritas poniendo un ritmo de crucero bastante interesante. Se deshace un poquito el nudo, ¿eh? Se dejan de estar compactadas. Lorena, que es séptima. El ataque de la americana Ashley Wilson. Un ataque larguísimo, demoledor. 30-25. Y ahí se va, se escapa Angie Wilson, la americana, a la que no puede responder nadie. Vaya ataque de Wilson, ¿dónde se ha ido? Me ha sorprendido a todas, a ver si puede Wilson con el resto de rivales. Es que ha sido el ataque violento. A 250 de la meta, ¿eh? Y va en busca de su título de campeona del mundo. Va a ganar la marca de la americana, oro para Angie Wilson, 1:59.09. Cuarta mejor marca del año, Nakai segunda, Hailu tercera, creo que Lorena va a terminar octava. Sí. Con lo cual, logro exitoso y plaza de finalista para España, que no está nada mal. Pues Abel Kipsang, que sale como un tiro. Ingebrigtsen por la calle 3 buscando ya esa referencia del africano. Pues le han hecho caso a Jackson. Los africanos a romper la baraja, a hacer saltar la banca, a correr el que más corra va a ser campeón del mundo. Con lo cual endurecen los keniatas, los etíopes la carrera y también Oliver Joale, que es ahora quinto. Fijaos el discurso de Ingebrigtsen, suele correr siempre a cola de grupo y, en la final no. Dice, no, yo tengo que estar ahí viendo lo que pasa en primera línea de carrera. Cuánta tralla adelante, cuánta tralla. Kipsang, Ingebrigtsen, los etíopes Limi, Tefera, Rodmi, Selosi, Ojojare, los mejores del mundo delante. Si queréis ver una carrera rápida, esta es una de ellas. 27 en 200, vamos a ver una mejor referencia al paso de 400. Y le han dejado a Ingebrigtsen, ¿eh? 55-88, paso meteórico. Segundo vuelta, 28-24, y ahí pueden ver uno tras otro, y incluso alguno haciendo la goma, Kipsang, Ingebrigtsen, que empieza a mirar de reojo al keniata, los dos etíopes, el Losi, el alemán, el británico, progresa el italiano, ahí lo podían ver Pietro Arese, y
todos detrás de Ingebrigtsen. Una carrera frenética, 55 primeros, 400, vamos a tener una mejor una referencia. Siguen manteniendo más o menos el ritmo, 28-90 este 200, 1-24-77 600, y al mando de las operaciones... El rey de reyes. El rey de reyes. Teferaz, que no se mueve, es tercero, el que fuera campeón del mundo en 2018. Ojo con Kishan también, que tiene un gran registro, y el australiano, como decía Samar, ahí a ver las venir es quinto, pero que va muy bien colocado. Nos está desgastando Jare, pero daos cuenta de los galones que viste Ingebrigtsen, Tira del grupo, se coloca adelante para llevar a cabo la mejor carrera que mejor le interesa. Kipsang segundo, tercera, Lemi que empieza a perder un poquito de contacto, Sí, sí, porque es que el ritmo está siendo frenético, 1.53.93. El 800 sigue siendo la carrera rápida por debajo del ritmo de los récords de los campeonatos. Y ahora Tefera ya no le va a dejar ni un centímetro, Vamos a ver, el 1200. Otra referencia más. 28.51 pues 200. Siguen, siguen. Y Lemi se empieza a colocar también, el otro de los etíopes. Pues quedan Ingebrigtsen y Tefera, Hay un hueco importante, Ingebrigtsen y Tefera. Mira hacia atrás, al paso por meta, ¿qué va a pasar? Los últimos 200, Ingebrigtsen, Tefera, Lemi, Kishan, Ojar, y vuelve otra vez a arrancar Ingebrigtsen, se le está pegando mucho, Tefera va a estar disputado hasta el final, Mira hacia atrás Ingebrigtsen, ahí va Samuel Tefera, que intenta superarle por la calle 2, pero qué control visual y físico de la carrera, pero a ver si juega, si se quema Ingebrigtsen, Tefera, pues Tefera, Tefera, va a ganar Tefera, claudica Ingebrigtsen. Oro para Tefera con récord de los campeonatos. Ingebrigtsen pierde de forma inesperadísima. Ha derrotado al campeón del mundo bajo techo, al campeón olímpico. Sorpresa relativa. Tefera contaba también. 3.33. 3.33.70. Sabe lo que es quedar campeón del mundo. Ingebrigtsen, es que no se le puede decir nada, porque ha puesto la carrera lo más rápido posible. Tiene el récord del mundo. Ha querido poner la carrera frenética. Y Tefera, pues ha demostrado que ha estado mejor en esta carrera. Y lo cierto es que, bueno, pues Tefera, dos títulos de campeón del mundo bajo techo. Es humano Ingebrigtsen, Aquí está, olímpica, ahora en un campeonato del mundo, siendo sexta, 6'60, este año ha saltado 6'64 y va por su tercera tentativa. Lo tiene bien encarado para estar en las... entre las ocho mejores. A 17 centímetros, el bronce ahora mismo. Ajusta bien, ajusta muy bien. Saltazo, saltazo, como bien dice Jackson, entró. Vamos, ha cogido la tabla. Vamos a ver, A ver qué ocurre con su medición. 6'71, es cuarta a 6 centímetros del bronce. Y aquí pues buscará, ¿no?, rozar esos 7, incluso sobrepasar los 7 metros. Observemos. Carrera limpia, rápida y salto rápido. Muy largo y sentencia. Yo creo que si es bueno, que lo va a ser. Va a acabar dictando sentencia Ivana Buleta, que va a dar a Serbia un oro importantísimo. Defiende la corona universal y está encarrilando hacia el segundo título consecutivo bajo techo. 7-0-6. Bueno, que es la mejor marca mundial del año. Mejor marca mundial del año para Ivana Buleta Spanovic. Por la calle 2, un navarro, Asier Martínez, quiere doblegar a Martinol Lagarde, a Holloway, a Veloquia y a Eaton. Todo un país detrás de Asier Martínez. Vamos a Asier, 6'55 esta temporada. Después 4'4'4'4. Ahí arranca, buen arranque de Asier Holloway, que ya es primero. Holloway primero, Asier luchando por las fuerzas. Holloway, Holloway y Asier, que creo va a ser cuarto, Holloway gana con un tiempo que no puede alcanzar cuarto, nadie. Cuarto y Asier, cuarto con 7'58. Cuarto al final, Asier. Qué bien, qué buen campeonato. Nos tiene nos tiene muy mal acostumbrado a Asier. Se mete en todas las finales y la termina abordando. De verdad que mi enhorabuena a Asier, a todo su equipo. Estoy muy, muy contento. Estoy muy, muy contento. Un punto de rabia. Estoy feliz. Una final bonita, la he disfrutado. Y aunque todavía quedaba con esas minas, estoy muy contento. Ahí arranca la primera vuelta al estadio. Estados Unidos, Polonia, Países Bajos, Jamaica, Bélgica y Gran Bretaña. Y sale como un tiro, como siempre, Lieke Klaver.
la neerlandesa que va a intentar ganar la calle libre con el permiso de la polaca y de la americana y de la jamaicana también. Está haciendo un buen campeonato, ahí vamos al inicio, meterse a la final y ahí está la lucha por la posición, la calle libre. Estados Unidos con Lieke Klaver, el cuerpo, ese armario que presenta Lieke Klaver, Es muy importantísimo salir de a la calle libre y que no te quiten esa calle 1.5, ¿no? Esa calle que todos los que son especialistas en indoor lo utilizan mucho, ¿no? Y el cuerpo a cuerpo que también se ve en la entrega de los relevos. Evelyn Salver, que a priori debería ser la menos buena del cuarteto neerlandés, que coge en primer lugar esta segunda posta, Jamaica, que compite ahora con Russell. El equipo centroeuropeo de Jamaica, que se prueba en primer lugar, empuja a la jamaicana y pasa problemas la neerlandesa. Sí, está pagando el esfuerzo. Turno para el tercer relevo, el penúltimo. Jamaica va a arrancar con McGregor. Y la polaca aprovechando el desgaste de la holandesa y entregando casi segunda. Esa referencia, las americanas que reaccionan rápidamente y de un pisotón se pasan a la segunda plaza. Y Polonia tercera y segunda, Países Bajos. Y ojo que McGregor se está durmiendo en este primer 200, ¿eh? Sí, sí. Ha dejado que todas las complicadas la cogieran. Y a Benny vaya aceleración que ha metido, fíjense dónde estaba y ya está prácticamente en la cabeza. Polonia que intenta hacer un Manuel Guijarro en esta primera pasada por la contrameta, no lo consigue. McGregor, Avenue, Gacka, De Witte, John. Y en un palmo de terreno, las jamaicanas, las americanas y las polacas. Países Bajos perdió mucho gas. Sí, pero aquí viene Femke Bol, si no se quedan muy atrás. McPherson, Irby, Swiatek y Femke Bol. Qué grandes relevistas en esta última posta. Los últimos metros. Pues se le escapa la opción de medalla a Femke Bol y a Países Bajos. Jamaica, Polonia con Swiatek. Se cuela Bol por la cuerda interior. Oro para Jamaica, plata para Holanda. Vamos con Armando Platis, fulmarquista mundial de pértiga. Récord de los campeonatos. Bueno, un récord más para él. Qué solvencia. Y es curioso, porque estaban pasando la cadencia de los Strength. Mira, con bailecito incluido, Duplante está disfrutando de este campeonato. Cuarto salto, cuarto intento válido, récord de los campeonatos. A ver qué pide Armando Plantis, ya campeón del mundo en Belgrado. A ver qué altura pide. Todos sabemos la altura que va a pedir. ¿620? 620, sí. Le queda un salto a Armando Plantis, Le queda un salto sobre 620 a Armando Plantis. Posible récord del mundo para el joven pertiguista sueco. ¡Vuela Duplantis! ¿Sí? ¡Vuela Duplantis! ¡Récord del mundo! Último récord del mundo. En el último salto. Calma tensa. Arranca Bruno por la calle 6, la mejor calle posible. Ahí va Bélgica, la República Checa, Países Bajos, que sale como un tiro con Timir Barnett. Pero Bruno bien colocado, luchando con buena fuerza con el belga, que puede ser su primer gran rival. Sí. Vamos, el holandés como ha salido también, A ver cómo baja Bruno. Vamos, Bruno. Primero es Bruno. Ahora contemporiza esa carrera. Eso es. Que no se crispe, que aguante el ritmo, que no se obcequen marcar un ritmo más elevado. Muy bien posicionado ahí en esa calle 1.5,
allí, sí, aguantando la posición. Fíjate, calle 2, casi pisando la calle 2 en esa recta. Se abre un huequecito con los Países Bajos. El Bruno va a entregar a Iñaki Cañal. Ahí se abre el belga, va a recoger por Bélgica Alexander Dom. España, que es ahora primera. Qué buen cambio, qué buen cambio. Que no le cierre, que no siga le cierre. Corriendo, no le qué bien, sí, qué bien, qué bien. Aquí no hay nada ilegal, ¿eh? Un golpetazo con el codo, ahí va. Que viene el segundo relevista. Que viene a manigó Cañal. Vamos, Cañal, que tienes ahí espacio suficiente, tienes hectáreas para correr, nadie te molesta. Hay que entregar en primer lugar, hay que entregar primeros. Y tiene que hacerle correr por fuera, tiene que hacerle correr por fuera. Ábrete, Iñaki, ábrete un poquito para agarrar el paso. No lo va a acabar consiguiendo. Con los británicos. Para Manuel Guijarro. España segunda, España segunda. Y a Manuel pegó el belga. La contra Sacor, ¿eh? Sacor no ha corrido nada, esta pista cubierta. Pues Manuel es segundo. Agar tercero, pasa a la segunda plaza, Sacor se duerme. Entonces pasa a ser primero, Gran Bretaña ahora es tercera. Bueno, se ha quedado cerrado, a ver si tiene energía. Mucho codazo, mucho contacto físico. En juego una presea. Ahí, venga, por dentro, ahí, por dentro, ahí, eso, venga, hasta muy final. Bien, Manuel, muy bien, Manuel. Muy buen cambio. Primera España. Muy buen cambio. Qué movimiento tan importante, ¿eh? Muy inteligente. Movimiento clave por la cuadra anterior. A los Fermín Cacho en el año 92. En Barcelona, en el Estadio Olímpico de Barcelona. Bernat Epla, el ilerdense, que sale como un tiro. España con Bernat. ¿Dónde salió? Bélgica con Kevin Borlí. Hay que correr con cabeza. Kevin Borlí es el más listo de la clase, ya le devolvió en ese europeo hace 5 años. El oro está aquí, el oro está a la vuelta de la esquina. Últimos 220 metros. Bernat, el de Lleida, como Jackson Quiñones. Bélgica segunda, Gran Bretaña tercera. El oro está muy cerquita. Ahí va Kevin Borlí. Bernat aguanta. Venga, Bernat, sigue ahí, Bernat, sigue ahí. Corre por fuera, Kevin Borlí, hay que cerrarle. Codazo sigue de Bernat, Kevin. Ahí. Bernat, que sigue Bernat. No te... Bernat es segundo. Tony Van Diepen tercero. Bélgica, España. A Bernat le queda un poco más, Se abre bien, se abre bien, Bernat. España es plata. España es plata. Bruno Hortelano, Iñaki Cañal, Manuel Guijarro y Bernat Erta pasan a los libros de historia. No tengo palabras, solo sentimientos. Siento tanto amor hacia estos cuatro. También está Javi con nosotros, a formar parte de este equipo. ¿Qué queremos, tío, Bruno? Quiero dar las gracias a todo mi equipo, a todos los que me han ayudado en los últimos años. Aquí lo tenéis, para vosotros. You only are the same.